24 de agosto la Iglesia recuerda a San Bartolomé Apóstol. Probablemente el nombre de Bartolomé no es propiamente el del apóstol, sino simplemente un apelativo que significaba el hijo de Ptolomai. El martirologio romano señala que predicó el Evangelio en la India, habiendo ido después a la Armenia Mayor, donde convirtió a muchas personas. Por tal motivo, los bárbaros le despellejaron vivo y el rey Astiages le mandó decapitar. San Bartolomé predicó en Mesopotamia, Persia, Egipto y otros países. Otra leyenda oriental afirma que el santo encontró a San Felipe en Hierápolis de Frigia y fue con él a Licaonia, y San Juan Crisóstomo sostiene que el santo evangelizó a los licaonios. San Bartolomé, ayúdanos a enfrentar la vida con valentía y que cada una de nuestras acciones nos vayan acercando a la eternidad a la que estamos llamados.